Good morning, moderadores de Twitch. He hecho una serie de vídeos orientados para vosotros, el tutorial de buen moderador, o cómo es el panel de control de moderador, y un montón de cosas que os han gustado mucho. Pues hoy voy a resolver un par de dudas que siempre me hacéis. Pero basta de chachara y suscríbete. Voy a enseñarte hoy cómo cambiar el título del directo de tu streamer, la categoría del juego, todo lo que necesitas como moderador para poder hacerlo incluso desde el móvil. Si estás ayudando a un streamer, ya sea pequeño o grande, el mejor bot para comandos que hay para Twitch es este. Te presento Mix It Up. Y esto es lo que tiene que instalarse tu streamer. Una vez instalado, simplemente enlazando Twitch con el bot, iniciando siempre este programa antes de los directos, ya tenéis mucho trabajo hecho, porque este bot sirve también para puntos del canal y comandos, como los dos vídeos que te voy a dejar por aquí o si no, ahí arriba. Nosotros no tenemos que instalárnoslo, tiene que hacerlo el streamer. ¿Por qué? Porque estos comandos servirán para luego nosotros, como moderadores, poder utilizarlos incluso desde el móvil. Una vez instalado esto aquí en Commands, podremos ver los comandos que podemos usar y quién. Entonces, nuestro streamer, para el que trabajamos y seguro que nos paga muy bien, tiene que darnos permiso a los moderadores para usar ciertos comandos. Si bajamos un poquito, veréis que aquí pone lo de set title y set game, y que los moderadores pueden usarlo cada 5 segundos, minutos, ahora mismo no sé cuánto tiempo pone, porque pone solo cantidad. Pero si nosotros ponemos exclamación set game y luego ponemos un título diferente al que está ahora, se cambiaría. Por ejemplo, imaginad ahora mismo, voy a abrir mi directo de Twitch de fondo. Si yo pongo exclamación set title y pongo hola olita befi olía y le doy al enter, veréis que ya el Streamlabs, bueno, el Streamlabs, ¿sabes? Pero yo lo interesante es que lo cambia el bot, no el Streamlabs. Con el Streamlabs se puede hacer, pero es que este bot tiene infinitas posibilidades. ¿Vale? Y veréis que ahora pone de título hola olita vecinito. Y lo mismo se puede utilizar para la categoría o el juego que está jugando el streamer. Si por lo que sea no puede cambiarlo, iríamos a set game y pondríamos el juego con el nombre exacto de la categoría de Twitch para poder cambiar la categoría. Ahora mismo yo estoy en arte, pues iríamos a la exclamación set game y me voy a poner en jazz chatting y pumba. Se ha cambiado la categoría a Just Chatting con el bot de Mix It Up. Igual hay un montón de comandos que puede configurar de manera predeterminada para que los moderadores tengan acceso a ciertos comandos personalizados. Pero para eso tienes que mandarle a tu streamer los vídeos que te he dicho antes, porque esto, chicos, para puntos del canal, para comandos con audio, con vídeo, con voz, con GIFs, para todo, es el mejor bot que hay a día de hoy. Súper configurable y personalizable. Y no te olvides de suscribirte y mirar estos dos vídeos que te dejo por aquí, que también son para moderadores. Y suscríbete porque voy a hacer más vídeos para moderadores, que sé que sois un montón. Si cada streamer tiene 5 moderadores, pues imagínate. Me ven 1000 streamers por 5000 moderadores.